Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Estamos ya a domingo y eh, este era el capítulo cierre de este tercer ciclo que nos ha tenido dos semanas compartiendo eh, distintas miradas con fotógrafos de Latinoamérica y España. Pero eh, tengo que partir anunciando que tenemos una buena noticia porque nos alargamos un tiempo más. No les puedo garantizar cuánto, pero tenemos por lo menos cuatro entrevistas más que se van a venir esta semana a partir del día lunes. Así que seguimos continuo y vamos a tratar de cubrir al menos toda esta semana. O sea, serían tres semanas eh, publicando diariamente un capítulo. Así que, eh, bueno, atentos. Eh, vamos a estar avisándome en nuestras redes sociales cuando ya tengamos la confirmación definitiva de todos los participantes. Dicho esto, eh, el capítulo de hoy... Nos toca viajar a un, uno de los países de eh, Sudamérica que teníamos pendiente. Nos quedan algunos más todavía, pero no habíamos tenido miradas particularmente de Colombia, que es el, es, eh, el país donde hoy día vamos a tener una visión. Y eh, No me gusta hacer muy largas estas introducciones, así que sin hablar mucho más, eh, quiero darle la bienvenida desde Colombia a Rafael Serrano, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien, gracias, Pablo, por la invitación. Eh, realmente bien, he visto el programa de ustedes y me parece un formato interesante para, para compartir todas las experiencias en fotografía de naturaleza. Bueno, pues Rafael, te agradecemos a ti que nos hayas recibido y nos, nos compartas un poco tu historia y tus fotografías. Eh, partimos vale. siempre estos capítulos con dos preguntas. La primera más que una pregunta es una invitación. Cuéntanos un poco quién es Rafael Serrano, fotógrafo. ¿Cuántos años lleva haciendo fotografía? ¿Qué tipo de fotografía realiza? Para que te podamos conocer un poco mejor. Rafael Serrano, a ver, yo inicié como mi carrera como formación, yo soy historiador y me inicié en la fotografía. Realmente recién terminé mi carrera, empecé a trabajar en diferentes ONGs, empecé a trabajar en una ONG eh, que capacitábamos comunidades con turismo sostenible y con, con pues, turismo sostenible en el campo, en muchos lugares, y a raíz de esto, pues llevaba mi cámara, soy montañista, entonces siempre llevaba mi cámara conmigo, y una cosa me fue llevando a la otra, y la fotografía se convirtió en una herramienta para poder trabajar con las comunidades o para poder hacer los registros. Y de una u otra forma se fue involucrando en todo mi trabajo, y creo que así llegué a la fotografía. Siempre he trabajado fotografía de naturaleza, no trabajé otro tipo de fotografía, bueno, algo de arquitectura, eh, un poco de paisaje urbano, pero siempre me he ido me he enfocado hacia la fotografía de naturaleza. Yo creo que desde el 2000 y en los últimos años, tal vez desde el 2012, 2011, eh, ya lo trabajo de una forma más profesional. Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, tú me comentabas antes de empezar a grabar que estás haciendo talleres también y distintas cosas que eh, vamos a ir Exacto, conversando sí. en, en función de que vayamos hablando de la fotografía eh, y conociendo un poco más de esa parte. Dale. Rafael, segunda pregunta. Eh, Cuéntame. ¿Fue difícil elegir 10 fotos? ¿Y cuál es un poco el criterio que ocupaste para elegir estas imágenes? Sí, la elección de fotos pensé que iba a ser más sencilla, pero, pero sí, 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 se tomó su tiempo. Mucho más allá de la historia, quería como traer unas fotos que, que tuvieran toda una serie de colores, que, 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 pudiera, que pudiera verse toda una, no sé, una, una continuidad a nivel de temperatura, de color dentro de todas las fotos y que se pudiera contar una historia dentro de todas, hilarlas. Y, y sí, no fue tan fácil. Habrá unas fotos que gustan más, otras que gustan menos, pero, pero pues creo, que, creo que estuvo una selección interesante. Vamos a ver qué tal. <laughs> Vale, pues, ¿te parece que empecemos a revisar el material? Listo, dale, cuando quieras. Ok, Rafael, primera foto, primera historia. Esta foto, esta foto eh, se llama, pues, que, que casi siempre bautizo mis fotos y ¿Ya? les pongo un nombre. Eh, bueno, Reflejos de Montaña. Es una foto aquí en las montañas de Colombia. Esto es en una región que es el páramo en el Parque Nacional del Cocuy. Eh, que es un, un parque natural que tiene varios picos nevados. Y tal vez traje esta foto porque es, es uno de esos lugares que me definieron como en la fotografía. Cuando empecé a tomar fotos, este fue en este lugar que viví algún tiempo y, y me marcó. Eh, esta foto tiene una historia interesante. Fue tomada creo que sobre el 2012. Okay. antes de que hiciera un viaje a vivir a España eh, por algún tiempo que me fui a estudiar una maestría y, y, y pues quería recordar el lugar y quería ir antes de, de, antes de irme para llegar al sitio básicamente moral de este, mi morral de 70 litros entré solo eh, tenía en mi mente el sitio que quería ir en esta época venía haciendo un proyecto de fotografía eh, paralelo a un fotógrafo tal vez uno de los primeros fotógrafos de naturaleza que existió en Colombia, que era Irving Kraus, okay. en la década de los 30, 40 y venía haciendo un fotoensayo documental con su trabajo y mi trabajo en algunos lugares parecidos, en donde él había tomado fotos sobre el 40, el 50 eh, y cuando entré a este sitio básicamente fue una caminata de unas 8 o 10 horas llego eh, dejo mi mochila, armo mi carpa descansé venía cansado y al otro día me levanté muy temprano a aprovechar todo lo que iba a tener no iba a tener mucho tiempo tampoco entonces llegué y venía quería tenía ya en mi mente los sitios que quería fotografiar ya de regreso me encuentro con este lugar y realmente creo que para mí compositivamente de una tipo de cámara y me senté a tomar la foto Vale, perfecto. Jugando un poco con esos reflejos que se veían ahí en la montaña. Eh, lo que se ve atrás es un pico nevado, eso es el, el pan de azúcar atrás. ¿Sería que este, se ve. este de acá? Ahí atrás. ahí atrás, exacto, sí. Perfecto. ¿A, a qué altitud estás más o menos acá para una referencia? En esta zona estoy en la Laguna de la Plaza, puedo estar sobre los 4200 metros. Vale. 4.000 metros. Esto es zona de páramo en Colombia. Lo que vemos aquí, el, el, el árbol que se ve aquí son frailejones, vale. que son pues endémicos de esta región y creo que se ven un poco en Bolivia. Vale. Eso te iba a preguntar porque aquí a 4.000 metros de altura, por lo menos en Chile, no, ver este tipo de vegetación eh, eh, no, 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 es, no se da. Digamos, aquí tenemos vegetación rasa o muy rasa de suelo, sí. pero no, no este tipo de árbol. Entonces, cuando me dice que son, no me imaginé que eran 4.000, pero cuando me habla de 4.000 metros, me, me, es una primera sorpresa para mí. Sí, digamos que los frailejones es la vegetación típica de páramo que se da aquí en Colombia y son endémicos de esta región. Eh, biológicamente se habla que crecen entre un centímetro, centímetro y medio al año. Vale. Estos tienen unos dos metros, así que ya te podrías imaginar la edad que tienen a los más altos. Sí, correcto. ¿Hasta, hasta qué altura llegarán más o menos, sabes tú? Cuatro mil trescientos, cuatro mil cuatrocientos, ya después viene siendo un poco más morrena. Pero digamos que en los páramos de Colombia, antes de entrar a la alta montaña, digamos ya cuando vas a subir, eh, los encuentras sobre los cuatro mil trescientos, cuatro mil cuatrocientos tranquilamente. Vale, perfecto. Vale, y me imagino que esta época, o sea, hay algunas épocas en que esto se cubre de nieve completamente, ¿no? Esta zona de, en donde estamos, eh, no tanto. Eh, digamos que será era parte del trabajo que quería mirar. Eh, hacia el 30-40, todas las picos montañas que se ven aquí al fondo, sí tenían nieve. Eh, de la década del 90 hacia acá, ya no, ya no tienen nieve hacia la zona que está tomando la foto, hacia el otro lado si encontramos montaña con nieve todo el tiempo. Vale, perfecto. Bueno, eh, hablemos ya, creo que mencionaste en realidad lo más, lo más relevante como primera vista que de la composición, que es el, el tema de la simetría, ¿cierto? Este, este horizonte centrado que tenemos acá, que sí. en el fondo hace que el reflejo se vea perfecto arriba y abajo, hay un equilibrio visual y eh, sabes que me gusta mucho el, el pero debe ser por, por lo que te digo por, por, lo, por lo poco costumbre que tengo de ver este tipo de, de paisajes combinados que pero me gusta mucho el contraste entre la, la piedra la aridez y, y, y estos y estos árboles son árboles no sí sí son árboles vale. ese contraste me llama mucho la atención hecho, sí, esas esas diagonales me parece interesante a mí también me gustó mucho sí sí de hecho esperé un poco de momento. cuando la tomé esperé a que se no sé si alcanza a saber pero hay un poco de hielo que está todavía en el agua entonces me tocó acá. esperar un poco a que exacto me tocó esperar un poco a que empezara a descongelarse para lograr tomar la foto vale buen apunte ese y efectivamente aquí bueno tienes una diagonal de entrada cierto que son básicamente estas uh -huh. dos son las que te permiten entrar y hacer, empezar a hacer el recorrido visual y yo siento muy equilibrada la imagen porque este elemento que vendría a ser este más su reflejo eh, tiene un peso sí. y esta montaña tiene otro peso y al final las pongo en la balanza y siento que, que se equilibran bastante bien. Y esto que pareciera que no aporta tanto, pero ese pequeño reflejo también ayuda un poco a, a compensar la, eh, la imagen equilibradamente, ¿no? No sé si lo sientes así creo que tienes toda la razón sí sí así es Pablo de hecho esta foto tiene una historia interesante eh, hace unos años estuvo expuesta y se vendió ya eh, después tuve la oportunidad de ir donde la habían comprado y me quedo mirando la foto y yo digo algo tiene malo esta foto y la miraba y decía no sé la no llegué a pensar la dañaron en algún momento <laughs> y es que la persona la había colgado al revés <laughs> Vale. Y llevaba así seis meses y no se habían dado cuenta. Vale. Y a primera, como que no lo cogí, no lo veía yo. Cuando de repente digo, no, el reflejo, la foto está al revés. <laughs> y no se habían dado cuenta, mejor dicho, de la, al colgarla. Mira, me, me picaste la curiosidad. Déjame. Déjame solo visualizarla. Dale. Vale, bueno. La imagen se ve interesante, pero. Pero creo que se entiende que está al revés, ¿no? A primer golpe uno puede asumirlo. Así es. Entonces cuando llegué, sí, yo llegué a la vida y dije, algo, algo pasó. <laughs> y es que estaba al revés de la foto. Vale, vale. Y así lo habían tenido tres meses y no, no les había importado. Ellos <laughs> pensaban que lo que se veía era el reflejo abajo, las nubes eran lo de arriba. Y qué increíble como, como tú puedes, un, o sea, tu fotógrafo o cualquier fotógrafo, Puede hacer todos los esfuerzos posibles para que su imagen se entienda o transmita algo, pero de todas maneras la gente va a entender o va a ver lo que quiere ver. O sea, llega un punto en que sí. ya no puedes manejar eso. Así es. Pero igual fue simpático. Fue como ese primero de. Eh, ya, oh, esta no es. Así es. Sí, de todas maneras. Vale, no sé, Rafael, ¿te queda algún apunte a esta imagen o empezamos a avanzar? Sí, tal vez como dato curioso. ¿Mm -hmm. Eh, entré, tomé mi foto, salí al otro día y esta zona del parque lleva cerrada desde el 2012, la cerraron a los dos meses que yo estuve y no se ha podido visitar. Es una zona que está en conservación y, y desde ese entonces, del 2012 al 2020, básicamente, como tú puedes observar, nadie ha vuelto a entrar a esta zona. Entonces, es, es uno de los últimos registros que logré hacer acá. Y es un sitio al que siempre he querido volver, pero pues por ahora está bloqueado. Vale, está bloqueado por, tú dices, por tema de conservación, o sea, para, para evitar que sí, la gente... Por tema de conservación en parques naturales, eh, toda la parte de atrás de este parque se cerró hace, desde el 2012, finales del 2012, y no se ha vuelto a abrir al público. Vale. Entonces, ahí va todavía. Vale, ahí, ahí quizás, eh, dime si te interpreto bien, pero la fotografía empieza a tener el valor histórico, ya que tú eres historiador, eh, este registro histórico, porque no, no, no tiene tanto, no hay actualización al menos de esto. Puede que algún fotógrafo tenga algún contacto y haya podido pasar, pero deben ser muy pocas las fotos que se han hecho en los últimos años. Así es. Eh, encontrarás un par de documentales o de cosas así en televisión que se han hecho, algunos registros, pero, pero no más. En show, entras con permiso y muy escaso. Vale, vale. No es que sea un sitio de acceso al público. Vale, perfecto. Entonces, claro, eso de todas maneras le da un valor adicional a la imagen. Sí. Vamos a seguir avanzando. Dale. Ok. Segunda foto y segunda historia. Ok. Esto es. Caño cristales en Colombia. Eh, básicamente lo llaman el río de los Siete Colores. No sé si habías escuchado. Sí, sí, había escuchado. Eh, es una zona que, pues, digamos, las plantas crecen dentro del agua y por el reflejo no son algas, son plantas. Ok. Son macarenias. Eh, y depende del sol, de la inclinación del sol y de la intensidad del sol en su momento, vas a ver que van a cambiar y van a, vas a tener diferentes tonalidades durante el año. Eh, en épocas de invierno se ve mejor, en épocas de sequía se seca el río y las plantas se secan un poco. Vale. Entonces toca, toca mirar muy bien la época en que lo visitas para lograr tener esa compensación en donde se alcanza a ver el reflejo, pero tampoco lo tienes inundado en donde no se note tampoco. Uh -huh. Vale, segundo lugar. Tiene una historia interesante esta foto. Dale, dale. Eh, acostumbro viajar mucho allá, a Caño Cristales. ¿Dónde, dónde está esto eh, en, en, geográficamente en Colombia? La Macarena. A ver, Colombia, no sé si lo ubicas, tan, tan, tan. Sí. Eh, hacia la mitad de Colombia hacia la parte de lo que viene siendo un poco los llanos orientales, un poco hacia arriba, en la Macarena. Vale, perfecto. Igual, esto, estas partes las encuentras en varias regiones del país. En Guaviare también encuentras. Eh, digamos, con el, el mismo tipo de, de plantas en los ríos, el mismo tipo de caños, eh, y, lo, y lo puedes ver en otros lugares, pero pues es típico de Caño Cristales, digámoslo, así. Vale, perfecto. Eh, bueno, tiene su historia, digamos que esto la tomé hace ya un par de años, cuando Colombia empezaba todo el proceso de paz. Eh, normalmente para viajar a Caño Cristales tú cogías un avión, llegabas al lugar y podías visitarlo. Eh, no era tan fácil entrar desde otros puntos, desde otros lugares, eh, por los temas de violencia que tuvo el país durante muchos años. Uh -huh. eh, y veníamos explorando rutas nuevas como para abrir, para poder venir. Entonces entramos por el río Guaviare hacia, hacia el municipio. Y fue interesante porque básicamente llegamos a otro departamento, otro lugar que está en José del Guaviare, y de ahí cogimos un bote que nos llevó hasta, hasta la Macarena, que es el lugar donde te alejas antes, para poder ir ahí propiamente al caño. Eh, y pasamos eh, entre campamentos de lo que era la guerrilla en su momento, desmovilizándose, que gente que se subía al bote con sus armas, tan tan, y estábamos en pleno proceso de paz. Entonces era como esa sensación de wow, estamos viviendo un momento histórico sí. en donde se puede visitar y se puede ir desde otros mecanismos. Entonces fue interesante el llegar allá. Desde otro lugar, no desde el avión típico que uno coge el avioneta. Uh -huh. Generalmente coges avionetas de cuatro o seis pasajeros para llegar a ese lugar, pero esta vez nos fuimos en bote. Y era un bote que paraban todos los pueblos eh, alrededor de unas 8 horas para llegar allá. Vale. Y fue un viaje muy interesante. Yo, yo yeah. bueno, vengo siguiendo. Yeah. Cuéntame. Vengo siguiendo. He escuchado este lugar, he visto algunas imágenes. Y siempre me ha quedado ahí el, el bichito de, de, de saber un poco más. De hecho, me alegró cuando vi algunas fotos que habías enviado de ahí, porque te voy a aprovechar de preguntar. Tú viviste en España, me dijiste, ¿cierto? Sí, yo viví un tiempo en España. De hecho, hay algunas fotos que elegí al final que son como de España. Vale. ¿Conociste Río Tinto? ¿O escuchaste sí, hablar Río Tinto, de Río sí. Tinto? Uh -huh. Que son como los taninos que le dan el tono. Sí, no, una serie de colores sí. no, no, no no conozco bien el, el fenómeno biológico que ocurre ahí pero sí eh, del punto de vista fotográfico sobre todo estas fotos más abstractas es un, es, un, es un punto que me parece súper interesante y que bueno me queda un poco lejos pero cuando escuché sobre este río me empecé a imaginar que quizás se podía trabajar algo parecido acá pero no 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 sé si será el, el caso no sé si has visto esas fotos que te hablo que son como muy muy abstractas, o muy muy de detalles de de forma, figura, uh -huh. pero con unos tonos más naranjas, si no me equivoco. Sí, rojo, naranja, eh, bien intenso, sí. Uh -huh. Sí, lo he visto, que creo que se da por los, no sé, por las hojas secándose en el agua, no, no sé cómo se da eso. Sí, sí, no, conozco también. Pero desde, desde, sí lo he visto. desde que escuché de eso me quedo me quedo dando vuelta a este, a este lugar como, como quizás una alternativa para. Yo, yo busco mucho la foto un poco más abstracta, no el paisaje tan amplio, sino que el detalle de repente. Uh -huh. eh, y ahí lo he tenido siempre en mente. Eh, este lugar como quizás un lugar de, de okay. explorar algunas cosas. Pues Caño Cristales lo tienes cerca, bueno, más cerca y Cuando quieras venir, te acompaño. Vale, excelente. Eh... Es un lugar impresionante, digamos. Esta foto eh, está tomada sobre las ocho y media de la mañana. Ok. Generalmente, cuando viajo a muchos de los lugares, suelo quedarme en las casas de los campesinos. Eh, no me quedo en los lugares, eh, como en los municipios, sino que trato que mis vaquianos, mis, mis guías locales, digamos, con la, con la gente que viajo, que me, que me lleva a los lugares, eh, perdón, que sí, sí. Un... Sean, sean del lugar. Entonces. Eh, al quedarme en el lugar, me, me echó, estaba alojándome a 500 metros del río. Okay. Normalmente para llegar aquí tienes que ir en bote, después coges un campero que te lleva y después caminas. Y todo eso lo haces el mismo día. Ah, wow. Yo estaba ahí, aproveché a tener el caño para mí solo, antes de que llegaran más turistas. Perfecto. Igual no es un sitio tan visitado, es un sitio al que pueden llegarle unas 40, 50 personas al día, 60 personas al día máximo. Vale, sí, sí, no, no es tanto para, para un sitio turístico, digamos. Entonces, nada, creo que traté de captar un poco lo que era el lugar, eh, esos reflejos, esa intensidad que se veía, eh, jugando un poco con filtros TND y polarizador. Perfecto. Y creo que tengo un degradado arriba como para compensar un poco la fuerza del cielo, uh -huh. si no estoy mal. Vale. Sí, bueno, aquí tienes una, una paleta de colores bien interesante. Eh. Bueno, el rojo y los, y los verdes que destacan bastante bien. Y, eh, de y un poco el recorrido del río, ¿cierto? O sea, a ver, saco mi herramienta, que básicamente es, es como este recorrido que hace ahí, que, que te permite un poco hacer la, la visita por la imagen y llegar hasta, hasta quizá este elemento acá, que está ahí bien centrado, entonces te permite ser como, como el punto de referencia para poder hacer un, una circulación, ¿no? Creo que sí, exacto. Cuando lo cuando lo vi, digamos que mi intención era como que la mirada se centrara en la caída de, de agua que viene aquí abajo. Sí. Tú subes e inmediatamente te devuelves tal vez por las cascadas de atrás a, a mirar el paisaje, a, a observarlo. Sí. Sí, yo creo que tiene... Eso se logra, siento yo, al menos, porque primero esta, esta caída de agua que mencionas tú que está en el primer plano es muy interesante. Voy a hacer mejor el dibujo. Porque a mí me gusta principalmente que haya respetado un poco esta, esta zona. Porque uh -huh. ahí se ve la caída y como el agua eh, se completa. Si, si hacías un corte acá, quizás se perdía un poquitito esta sensación de que el agua fluía. Entonces. Exacto, sí, que Y esa, Esas líneas que se generan ahí, yo creo que, que ayudan bastante también. Y Bueno, después tenemos el. Voy a ir borrando. Efectivamente, concuerdo contigo en que uno se va haciendo el recorrido por estos sectores. Yo creo que uno llega acá. Y después tienes un elemento acá que también me parece interesante porque aquí tienes mucho peso visual en todo este sector. Y de alguna manera este de acá viene a compensar porque si no el cielo quizás quedaría muy blanco, muy plano y sin ninguna información. Entonces también siento que cumple una función importante el, este, este árbol de acá. No sé si vas compartiendo conmigo la mira. Completamente y Igual, estos son momentos porque muchas veces, cuando estás en Caño Cristales tomando una foto, te cambia. Aquí tenía nubes, eh, se despejan los 10 minutos, 5 minutos, digámoslo. De repente ya tienes el cielo azul uh -huh. e inmediatamente te ha cambiado toda la tonalidad en el agua y ya tienes una serie de brillos que ya pierdes, o tienes unas plantas muy moradas que ya inmediatamente, como, como contrastan diferente la foto. Entonces, hay veces como que tú logras, tienes tu imagen en este lugar, pasó una nube cambió completamente tu uh -huh. composición porque ya no lo tienes. Entonces, se, me he todas las condiciones se dieron para lograr tomar la foto. Sí, sí, es un, un buen apunte, es el, el tema de los brillos con, con el sol, cuando el sol ya alcanza a cierta altura, efectivamente eh, quedan algunos brillos que son realmente como líneas cuando hace una, una exposición larga, quedan como rayitas que en algunos casos pueden funcionar, pero en otros muchos casos se ven bastante feos. Entonces, también ayuda un poco esta, esta luz suavecita eh, para que no, no tenga esa molestia sí no se revienta el agua digamos el blanco no se revienta estén en la información y, y y se da se dan esos brillos que se necesitan sí correcto Vale, precioso lugar. Y bueno, déjame contarle a la gente que una de las cosas que, que le he ido pidiendo a, a, a los fotógrafos, sobre todo de, de Latinoamérica, es que sí. le demos un poco de importancia o dentro de las fotos que seleccionen, que seleccionen por lo menos cinco o seis fotos que sean de su país, para que justamente eh, no solamente conozcamos al fotógrafo, sino que a través del fotógrafo vayamos conociendo también nuestro propio El continente país. y nos vayamos animando de repente a decir, oye no conocía este río y en vez de pegarme un viaje a Europa quizás puedo ir eh, ir un poco más cerca y, y darle prioridad a nuestro entorno sobre todo fotográficamente que no sé si hay problemas de conservación en estos sectores o hay algún tipo de riesgo o todavía son lugares muy prístinos a ver esta es una zona durante muchos años digamos que fue territorio que no se podía ir un poco por la violencia uh -huh. en Colombia eh, eso también ayudó a que se conservara gran parte no eh, sin embargo, pues hay un turismo sostenible que se desarrolla en la zona ya desde hace muchos años. Eh, hay un impacto de carga, digamos, hay un manejo de carga. Entonces vale. eh, hay una unión entre varias organizaciones, que es Cormacarena, que es como la, eh, la corporación local de la región, del departamento, parques naturales y los locales. Perfecto. Y dentro de estos manejan eh, pues todo el sistema de guías, quién puede entrar y se da un impacto de carga, se, se maneja un impacto de carga donde solo puede entrar cierto cuánto, número de personas al día. Vale, perfecto. Eh, en algunas épocas del año cuando hay sequía no puedes ir. Eh, entonces está abierto generalmente entre junio, eh, julio, agosto, septiembre, octubre un poco y lo cierran eh, el resto del año cuando hay sequía para que no, o sea, no haya un impacto. Vale, perfecto. Como tema no puedes pisar las plantas, entonces... Uh -huh. Eh, son plantas que se dañan muy fácil. Entonces, la idea es que cuando la gente visite no, no esté, sobre, las, no esté sobre, las, sobre el agua, sino que hay unas zonas específicas donde puedes estar. Vale, perfecto. Eh, estas fotos en este lugar, por ejemplo, uno tiene que tener cuidado y brincar entre roca a roca para poder quedar entre el río y lograr tomar la foto para no impactar ninguna, ninguna planta. Vale, perfecto. Seguimos avanzando, Rafael, ¿te parece? Vale, perfecto. Y esto, wow. Cuéntanos un poco qué esta es estamos viendo. Que la, esta la incluí porque me pareció simpático. Me gusta mucho, digamos, fuera de la fotografía de paisaje, hago fotografía de fauna, aves, eh, y no elegí ninguna otra, entonces me fui con esta. Eh, esta es una región que es la región como de los llanos del Orinoquía en Colombia. Ok. Eh, y me fui porque tenía un impacto, digamos, entre paisaje y un poco de fotografía de fauna. Esta es en una reserva, en una reserva natural privada de la sociedad civil, eh, que queda en la Orinoquía colombiana. Y básicamente lo que estás viendo es una serie de aves que están en el fondo, que son ibis, que son estas aves de colores, uh -huh. y las garzas. Okay. Eh, el día anterior había llegado, había visualizado un poco lo que quería fotografiar. Y... Eh, hacia la mañana, ya llegué tipo 5 de la tarde, entonces ya estaban como las aves, ya estaban estaban acostadas en, en las ramas del árbol y, y mi idea era levantarme muy temprano e ir a tomar una foto. Y básicamente, claro, me levanto 4 o 5 de la mañana, voy, logro mi encuadre y, y esto es lo que logré, digamos, cuando empieza a salir el sol y creo que el, el arco iris del fondo fue como una ñapa incluida dentro de la foto, Sí. Eh, me pareció, no sé, es una foto que estéticamente me gusta, me agrada mucho si sí, no, es una imagen, a ver, es una imagen, primero tiene muchos elementos pero los elementos funcionan bien, porque a veces pasa esto que en paisaje tenemos muchos elementos y al tener tantos elementos la imagen como que se te desordena porque no, no sabes bien cuál es el elemento principal o no yo siento que es una imagen que en ese sentido, pesa a la cantidad de elementos que tiene, eh, todos están cumpliendo una función interesante. Eh, sí. Creo que hasta el caballo, que también fue una suerte que llegara en ese momento a esa zona de, de atrás, caballo creo que es una vaca, mentiras, ayudó, ayudó en su momento. Sí, sí, yo te iba a preguntar, porque en realidad yo, como no sabía dónde era, pensé que era, podía ser hasta un elefante. No, no. No, no, no distinguí a primera vista qué que animal era. No, esto es en la región, digamos que es como la región de la Orinoquía en Colombia. Uh -huh. eh, bastante pantano, bastante turbera, bastantes zonas así. Y esto es como lo típico, es como una región de, de muchas aves. Vale. Eh, caimanes, babillas. De hecho, como, como dato curioso, cuando estaba tomando esta foto, estaba parado ahí al lado, al borde del río, al otro lado de una laguna, okay. al otro lado. Eh, y había una babilla que se empezó a acercar sobre la derecha, pues que me alcanzó a pegar un pequeño susto, pero no era, no, no venía hacia mí, básicamente, estaba era saliendo del agua, pero fue como ese momento que esperar, tomar la toma, la, esperar la momento ideal cuando de repente. Entonces fue como tomarla y guardar trípode de cámara y, y vámonos. Sí, misión cumplida. Exacto. Igual, pues las babillas no son tan grandes, no es un cocodrilo, pero pues. Sí. sí asustan sí, en su es momento. Es si una especie cogen, de cocodrilo, no yo no lo conozco personalmente, particularmente. Oh, sí, es un tipo de caimán, pero más pequeño. Ya. Vale. A ver, mira, a ver si. Voy a, voy a decirte algunas cosas que, que yo veo o que me evoca y vamos a ver si, si te hacen sentido a mí. A, a ti, perdón. Vale. Eh, Mira, lo primero vamos quizás el análisis más, más formal, antes de, de empezar a imaginar cosas. O sea, yo siento que este elemento tiene un, un protagonismo muy importante, porque me hubiera quedado muy vacío ese espacio sin, sin ese animal ahí. Así que creo que viene sí. a completar bastante bien el encuadre. Eh, o si no, quizás sin ese elemento, quizás yo hubiera preferido centrar el árbol. Para, para, para no dejar este espacio tan tan vacío. No sé si esa primera parte la comparte. Completamente. De hecho, sí, sí. Por eso te decía, fue como el momento ideal y que llegó, llegó a llegar en un par de vacas en su momento, pero esta se quedó ahí quieta y ayudó. De fue como una composición de escena perfecta uh -huh. en el momento. Vale. Parte de la fotografía de naturaleza muchas veces es ese, esa suerte en el, en el, en el momento sí. ideal cuando uno está tomándola. Sí. Bueno, lo segundo es el... El aporte de este arco iris, que si bien es muy sutil, está y te viene a completar un poco el, el cielo y empieza a sumar color, siento yo, porque esta imagen es de mucho color, de, de mucha presencia de color. Entonces, ya añadirle este, este puntito acá ya se vuelve interesante. Y este juego de, de puntitos rojos y blancos que, que, que hacen muy bien la separación entre este primer árbol y el árbol que está detrás, porque quizás un, un, un punto flaco podría decirse es que los árboles están como sobrepuestos, eh, pero al estar todos estos animales, todas estas aves encima del primer árbol, como que pareciera que se, se logra ese distanciamiento y, y torcena muy bien el cuadro, no sé también cómo ves eso. Creo que sí, creo que mucho lo que tú has dicho y, y la, el, los punticos y las aves que se ven en el, en, el, en el árbol de atrás, creo que hacen que tú hagas una mirada hacia la foto hacia atrás y... Y, no, y ese árbol no, se, no sea un estorbo, sino un elemento más. Sí, absolutamente. Y bueno, eso, eso es como el análisis formal. Bueno, aparte, eh, siento que este animal, que tiene un cierto tamaño, aunque no, no se distinga bien qué animal es, ayuda muy bien con el tema de la escala. Porque como ve un tamaño más alto, te ayuda a dimensionar un poco el tamaño de, la, de las aves también, te da esa referencia. Sí, sí. Y eh, ya aquí ya me voy un poco en, 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 en mi sensación. O sea, este árbol para entonces, mí es un árbol, eh, al principio te iba a decir de otoño, eh, con hojas de otoño, porque a mí lo, las aves me parecen como las hojas, pero después pensé quizás en primavera, un árbol que está floreciendo, que está recién partiendo a florecer. Entonces el árbol está seco, no tiene casi hojas, pero siento que las aves empiezan a ser como las hojas, entonces te, te hacen este este árbol en, en proceso de florecer creo que tienes toda la razón eh, bueno Colombia en Colombia no tenemos estaciones okay. entonces nosotros aquí tenemos temporadas de lluvia y temporadas secas ah, okay. digámoslo así que es durante el año eh, la zona de los llanos de la Orinoquía es una zona en donde llueve bastante eh, en algunas épocas del año y en otras hay más sequías uh -huh. eh, en esta me había levantado yo y había llovido un poco por la mañana, creo que eso fue como el arco iris que sale ahí y, y sí, es lo que tú dices, entonces venía, venía, venía entrando la época de lluvias cuando llego yo a este lugar, entonces seguramente pues por eso lo, lo está un poco seco el lugar, uh -huh. son, son zonas muy calientes, eh, puedes llegar a 40 grados a la sombra, wow. digámoslo, en, en, en día, a mediodía. Eh, igual tienes una llovizna que te cae y, y te humedece. Entonces son zonas muy húmedas muchas veces. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que es una imagen preciosa y, y bueno, es una imagen soñada también en el sentido, no solo de la imagen, sino que yo creo que para cualquier persona amante de la naturaleza, encontrarte con este, con esta visión, al margen de que la fotografía o no, eh, debe ser un espectáculo interesante de vivir. Completamente, sí, además fue ese, lo que te decía: fue entrar por la tarde, noche, eh, mirar las aves y decir, espero que en la mañana estén todavía. Entonces fue ese momento antes de que se despertaran todas y se fueran. Y, y lo logré, ahí estuvo. Vale, perfecto. Vale. ¿Nos queda algún apunte sobre esta imagen, Rafael? ¿O vamos avanzando? No, no lo creo. Si quieres, vamos. Ok. Montañas. Montañas, sí. Esto es el nevado del Tolima en Colombia. Es uno de nuestros picos nevados que tenemos, de 5200 metros, 5250 la uh -huh. cumbre. Es un volcán, es un volcán nevado uh -huh. muy activo. Eh, traje esta foto porque es una de esas fotos de montaña que me gustan mucho. Eh, a nivel de historia tiene una buena historia. Suelo ir a una montaña, suelo ir a, suelo ir a montaña unas dos, tres veces al año. Okay. Eh, aquí no es tan fácil, digamos como lo es en Chile, que ustedes tienen sus picos nevados en algunos lugares, más de más fácil acceso aquí muchas veces. Eh, para llegar, pues nos toca ir hasta el parque natural, eh, básicamente para llegar al Tolima, eh, pues desde Bogotá son unas ocho horas en bus, llegas al lugar. Uh, y empiezas un ascenso desde los 2000 metros, 2400 metros, vale. hasta los 4300, eh, para poder llegar, digamos, a una zona de, donde ya armas tu campamento uh -huh. y ya después haces el asalto a la cumbre el otro día. Perfecto. Entonces, para mí, esta es una bonita experiencia porque eh, fue uno de mis últimos viajes. Esta está tomada el año pasado, si no estoy mal, eh, sobre marzo, abril. Eh, Íbamos con nuestro morral, generalmente suelo ir con mi cámara y mi trípode en todos los viajes. Eh, llevo mi tele, llevo un par de objetivos. Eh, y llegamos, subimos. Aquí subes desde un lugar que se llama el Valle del Cocora y subo caminando, subes caminando con tu equipo eh, hasta los 4.300 metros. Eh, okay. Y ahí vamos realizando un proceso de aclimatación para tener un par de días antes de hacer el asalto a cumbre. Uh -huh. Y realmente todo el tiempo el clima estuvo muy malo. Eh, para hacer el asalto nos levantamos tipo 3 de la mañana, íbamos subiendo, eh, creo que llegamos un poco hacia la zona que tú ves, que, que baja la, que baja ahí la, la lengüeta esta, blanca. Eh, ¿Por acá? ¿No? no, hacia la izquierda, ahí vamos. exacto, hacia ahí llegamos un poco hacia la zona de abajo, ese día sobre las 6 de la mañana y nos empezó a llover, el clima estuvo muy malo y así estuvo dos días, vale. intentamos... Y esta foto está tomada en nuestra retirada. Fue como ese último momento, volteamos a mirar y la montaña se había despejado para nosotros. <laughs> y nada, fue cinco de la tarde, ese tipo, o la hora azul, digamos, eh, despejándose las nubes, subiendo un poco y saqué mi tele y tomé la foto. Es como mostrar cómo muchas veces en el podemos con un teleobjetivo lograr también un paisaje sí. que muestre, que, que, que se vea abstraer esa montaña que se viera interesante. Sí, sí, absolutamente. Lo... Aquí, bueno, lo interesante para mí son primero la cantidad de pliegues que hay. O sea, hay, una, hay una cantidad de pliegues que, que se van dando, este de acá, este de acá, un poco este de acá, que le van dando un poco esta perspectiva. Porque va el... subiendo. Eso, porque el zoom lo que hace, ah, normalmente lo que hace es comprimir y quitarte un poco las la perspectivas, pero en este caso se logra tener profundidad. Por esos planos y ayudado por esto. ¿Esto es niebla o es parte de alguna fumarola? Eso son nubes. nubes. Sí, esa es niebla. Vale, vale. Sí, son las nubes bajando. Vale, perfecto. Entonces, eso. Es, es esa retirada del mal clima y de repente se nos abre. Porque no lo logramos ver en tres días. Perfecto. La, la ley de Murphy que la dicen por aquí, ¿no? O sea... Así es. Eso fue como <laughs> nuestra recompensa. Vale. Sí, bueno, la, la neblina yo creo que le suma mucho porque empieza a separar un poco los planos y le, le va sumando esta este punto de profundidad interesante. Eh, el contraste entre cálido y frío es muy bonito. Se nota que es como una última luz de la tarde, porque está, tiene una dominante cálida muy bonito todo. De hecho, se puede ver en el hielo con mayor eh, detalle. El hielo no es, no es blanco, sino que es amarillento, entonces se nota que hay una pequeña dominante Exacto. de sol. Con ese azul de cielo que, que queda muy bonito, y, y bueno, eh, ese glaciar que, que creo que le da todo, todo también el, el, el toque distinto a la imagen, porque sin el glaciar quizás la imagen no sería tan reconocible. No nos sabríamos si es alta montaña no, pero en este caso también vemos que, que es un glaciar interesante. Además, tiene un, un grosor, se ve que tiene un grosor importante, ¿no? Sí, sí, sí. Es de las, es de las montañas nevadas, digamos, las de las que tienen. Hoy en día en Colombia tienen una buena porción de, de hielo de nieve. Vale. Eh, esto, yo también, bueno, yo también soy montañista. Así que esto quizás me voy a salir un poco de, de, del programa, pero la ruta Dale. de ascenso es por este sector. Tienes dos rutas de ascenso, sí. Una, la, una es por donde tú estás haciéndole. Vale. Eh, que es digamos ah, está, por la ¿no? que yo entro. Ahí como exacto, una línea. Ahí, ahí, lo, ahí lo tienes, subes un poco, así, un poco hacia el fondo y te subes así para después volver a atacar la cumbre. Ahí se, de hecho, ahí se ve la. Ahí se ve. Ahí se ve la, el, el caminito de la nieve, ¿no? El caminito, exacto. Eh, básicamente tú montas un campamento sobre el, donde, donde tenías al principio el puntero, en la parte de abajo. Por aquí. Por ahí. Y, y allá haces el asalto a cumbre. Vale. Eh, nosotros lo teníamos más abajo por lo que estaba haciendo mal clima, entonces decidimos como acampar un poco sobre el páramo para poder tener también agua. En la parte de arriba, como es morrena, no tienes agua y te toca cargarla, te toca portearla desde abajo. Vale. Eh, y desde ahí, lo, desde ahí puedes hacer el asalto a la cumbre, que tienes un pequeño glaciar y subes. Perfecto. Y por el otro lado, eh, también puedes, por el otro lado de la montaña, también puedes subir, vale, vale. que es desde otra esquina del parque. Eh, sin embargo, pues a mí me parece más interesante esta. Eh, también por el paisaje que implica. Es una zona montañosa en donde cuando empiezas a bajar desde el otro lado vas a tener otra serie de picos nevados. Perfecto. Entonces es una zona muy bonita y que no tiene tanto acceso, no, no llega mucha gente. Cuando llegas a este lugar encuentras dos, tres fincas de campesinos, eh, gente local que ha, ha alojado, que, que, que tiene como pequeños albergues para los, los montañistas, para la gente que llega. Uh -huh. Y podrás encontrarte con unas 15, 20 personas máximo, si tienes suerte. O muchas veces hemos llegado y estamos solos en la montaña. Perfecto. Vale. ¿Cuál es la, la montaña más alta de Colombia? Eso viene siendo en la parte del Pico Simón Bolívar, que si no estoy mal, sobre los 5300. Sobre los 5300. 5350, 5500, no si no estoy mal. Vale. No, no, no es muy... Está sobre ese rango. No, no, es, no, es, no es mucho más alto que este, entonces. Eh, sí, es un poco más alta que esta. Es un poquito más alta que esta. Igual, nuestras montañas, digamos que no son tan altas como las que tienen uh -huh. en Argentina o Chile, pero lo que dificulta un poco muchas veces es el, es el trekking para llegar a los lugares. Uh -huh. Correcto. Es el acceso, o sea, tienes que caminar o tienes muchas veces tienes que subir una desde 1200 a los 5000 uh -huh. y tienes que hacer esto gradualmente durante varios días. Sí, claro. Sí, sí. No, aquí generalmente los ascensos parten de los 3000, 4000 metros de alta montaña. O sea, no, no tenemos que partir de tan abajo. Ok, Rafael, ¿seguimos avanzando? Vale. Ok, cuéntanos un poco acá. Ah, esta foto es interesante. Esto es en, en Nauzimaque. Subiendo hacia Nauzimaque, que es un territorio de comunidades indígenas en Colombia. En la parte de, hacia la costa, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Okay. La, por la zona de Valladupar. Y eh, estábamos subiendo a este lugar, Nauzimaque, que es como uno de los sitios sagrados que, que tú encuentras allá de las varias comunidades indígenas que se reúnen ya. Y, y esta foto fue muy bonita porque íbamos subiendo durante el camino, de repente paramos, tenía una invitación por las comunidades indígenas del lugar. Eh, ellos tienen un proyecto muy interesante en torno al café, al café orgánico. Okay. Eh, y muchos de ellos han cambiado sus cultivos por café orgánico que lo han venido trabajando. Entonces veníamos, teníamos una invitación para conocer todo el proceso que estaban haciendo, liderado por, 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 por las mismas comunidades, en donde los que se benefician son ellos mismos y los dineros que recogen mandan a los chicos, a los, a los, a los jóvenes, a estudiar a las universidades. Entonces es muy bonito. Y íbamos subiendo y de repente paramos, eh, empezó el atardecer y, y fue ese permiso a la montaña para poder acceder uh -huh. al lugar. Y fue como un momento, esos momentos que tú tienes, que se dan todas las condiciones, eh, pidiéndole el permiso a la montaña, el cielo atrás, el atardecer. Eh, lo que ves hacia el fondo son los picos nevados que te hablaba. Vale, vale, vale. El, lo que viene siendo la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, y fue ese permiso a la montaña. Para acceder allá, por ejemplo, no puedes ir normalmente, necesitas el permiso de las comunidades indígenas. Son territorios sagrados que no, hecho, a los que tú no puedes acceder como montañista sin permiso de las comunidades. Uh -huh. Vale, entonces fue como muy bonito poder ir al lugar. Y, y creo que ayudó el tono árido de la, de, la, de la montaña en su momento en donde paramos. Eran unas unas cárcabas eh, enfrente al camino antes de continuar. Y por eso elegí tal vez esta foto. No, 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 no suelo meter personas en mis fotografías, pero pero creo que esta foto hace un buen juego, por eso la por eso la dejé cuando cuando estaba haciendo la elección de fotografías. Sí, tú, tú me dijiste que las fotos le, les ponía, los solías poner un título, el título de esta sería sí, meditación al cielo. Meditación al cielo. Sí. Vale. Vale. Sí. Yo también. Bueno, una época que huía más, de, yo creo que es un proceso que pasamos todos los fotógrafos de naturaleza, eh, huir un poco de toda referencia humana, eh, pero en algún minuto también yo creo que vamos incorporando elemento humano en función de, de historias que se quieren contar. Y sobre todo creo yo, cuando estábamos hablando de comunidades que de alguna manera son parte de la montaña, entonces uno no lo siente como Así nosotros, es. que nosotros somos como una especie de invasores o visitante externo, ellos como son parte de... Entonces uno quizás en ese sentido puede ser un poquito más permisivo en, en darse el, el, la posibilidad de que aparezcan, ¿no? Completamente, completamente. Digamos que cuando, cuando, cuando vas a este lugar es siempre esa energía que sientes, esa, esa, esa energía tanto de, la, de, las, de los locales como, como del mismo territorio, en donde se hacen los pagamentos a la montaña, donde es los permisos como que van implícitos y, y es muy bonito, es una, es una zona interesante. Cuando estuvimos allá tuve la oportunidad de que me dieran permiso de tomar fotos en el, en el pueblo, que no es tan común, uh -huh. eh, y fue una experiencia enriquecedora. Vale. ¿Sabes qué voy meditando? Aparte de la imagen que ya vamos a conversar un poco, es, es, es lo... Lo conversé, no me acuerdo con quién, ya he conversado con tanta gente que se me olvida, pero un poco lo, lo, tantos lugares todavía que, que están sin registrar o que son todavía tan vírgenes, que estando 2020 con toda la tecnología que hay, con este crecimiento que hemos llegado a tantas partes, eh, todavía hay lugares tanto en Chile como ahora voy viendo en Colombia y seguramente en muchos países más que, no, que prácticamente hay poca presencia humana y eso se me hace muy interesante descubrir. Sí, eso es cierto. Creo que, aunque yo no sé, yo no, yo no hablaría de que no haya tanta presencia humana, sino ha habido tal vez una transformación del espacio, uh -huh. en, donde, en donde se da una, no sé, una relación entre, lo, entre esa presencia que le hemos dado, entre esa apropiación del mismo paisaje, a paisajes que hoy en día están solitarios, o paisajes que hoy en día no es que estén prístinos, pero sí están están muy autóctonos, son uh -huh. muy recuperados en algunos lugares, por llamarlo así. Correcto. Y creo que esa es una de las ventajas cuando hablas tú de territorios indígenas en algunos lugares o de comunidades, eh, en donde se da esto. Y muchas veces también tienes eh, los cultivos, las talas, pero pues son procesos de apropiación del espacio que se van dando. Y, 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 y sí, sí son lugares en donde por lo menos no entra todo el mundo. Uh -huh. La presencia es de los locales, de los lugareños y de las comunidades eh, que están ahí en la zona. Vale, perfecto. Vale, metámonos un poco la imagen porque yo, yo soy bueno pa, para irme por las ramas dale. y a veces me pongo a hablar de cualquier cosa menos de la foto. <laughs> dale, dale. Y a ver, ¿qué, ¿qué veo yo? Y vamos a ver si tú vas compartiendo conmigo. O sea, primero, lo primero que me gusta es que son. Esta, este plano acá y este plano acá y este plano acá que son tres cosas distintas primero tenemos oh, una zona sí, como sí. más árida de color más tierra después tenemos un verde aquí con mucha presencia y después tenemos las montañas y esta nubosidad del fondo y si ya queremos agregar más además un punto aparte al cielo que está aquí rellenando con, con un color eh, precioso y que hace al final es un poco la repetición de este mismo tono un, tenemos como ese uh -huh. color cálido sí, arriba sí. y ese color cálido abajo, ¿no? Así es. Y, y que se logra esa, esa compensación entre ambos, me parece a mí. Sí, se, se, integra, se integra muy bien la imagen. Yo creo que se, se siente uh -huh. muy bien eh, estructurada. De ahí. Además, es una foto. Dime, dime. Sí, que, perdona, te interrumpo. Es una foto que se ha tomado sin trípode. Es como el momento. Uh -huh. Aquí está. Sí, claro. De bien. ahí, bueno. Creo que lo otro que, que ayuda muchísimo a la imagen son las líneas. Creo que para mí, por lo menos, las líneas son clarísimas. O sea, está todo, prácticamente todo está llegando a este sector. Se te fue la cámara de nuevo, Rafael. Disculpa. ¿Sí? Listo. Ahí está. Y siento que al final todas las líneas te llevan un poco a hacer el recorrido hacia, hacia el centro, partiendo por la mirada de, de esta persona y después todos estos recorridos visuales. Entonces también siento que la imagen. Eh, visualmente es súper agradable leer. Sí, exacto, es como ese... Sí, sí, tienes toda la razón, como que todas las líneas fluyen, confluyen en una hacia el hacia el centro, hacia, el, hacia donde cae el horizonte. Exactamente. Y bueno, y después de eso, de que ya es el tema como análisis compositivo, eh, creo que la imagen, sin que tú me digas nada, eh, creo que uno la entiende también y Eso también logra transmitir un mensaje o una historia o contarte una historia, o sea, sin que tú me digas absolutamente nada de ni dónde está tomada. Yo puedo asumir que hay una persona acá que es de la, desde el territorio y está en una especie de rogativa e eh, integrada con este, con este medio ambiente donde el ser humano, pese a que tiene un tamaño importante aquí, eh, aún así sigue siendo pequeñito en relación a, a todo lo que lo está rodeando, o sea, pero se siente muy integrado o siente que es. Que, que, que es como este, este permiso que tú mencionas o, sea, o este agradecimiento a, a la naturaleza. Yo creo que se lee perfecto eso. Creo que sí, creo que lo, lo resumes en pocas palabras, pero sí, esa es, y eso, eso es la foto. Vale. Creo que ahí el título, ese, esa meditación, ese permiso. Sí. Yo, yo soy, bueno, déjame decirlo, ¿eh? y perdóname que lo diga, baby. yo como yo soy medio fijón, eh, ok, sí, sí. La, la composición me gusta, la luz está preciosa, el momento, la historia está perfecta. Pero siempre uno, ya la quinta, la sexta lectura, siempre le puede encontrar una cosa así como, oye, pero hubiera sido, claro. hubiera sido perfecta. Y, <laughs> y, a, y a mí como esta ramita, ya por decirte algo, si no hubiera estado esa ramita... Completamente. No había nada, digamos, que a la derecha tenía que ser un arbusto, entonces tampoco podía. Y si me movía un poco, perdíamos el encuadre. Sí, claro. Entonces, pues, eh, ¿dónde logras ponerlo para que, para que se componga, digamos, para que, para que esté, pero igual no tengamos un elemento tan intrusivo? Uh -huh. Sí, no, no. Yo creo, que se, la razón. Yo creo que se entiende que, que es una cosa de momento. O sea, no, yo no veo por lo menos que, que sea un, alguien que está posando o está simulando para la foto, sino que mi sensación al menos es que de repente tú vas con la cámara, se da este momento y tú lo capturas con las posibilidades que que, que tienes, pero él no está posando para ti, ¿no? No, no, fue fue algo muy, lo que te decía, fue algo muy bonito, digámoslo. Y después, pues, mostramos las fotos. De hecho, se, se la imprimí, se la regalé. Y es como ese permiso, oye, puedo usar la foto. Uh -huh, sí, claro. Cuando, no suelo tomar muchas fotos con personas, digámoslo. Entonces, cuando las tomo con las personas, suelo pedirles el permiso. Eh, y suelo regalar siempre una copia cuando cuando haya una persona, digamos, dentro de mis fotos o algo así, para que la tengan. Porque igual hacen parte del paisaje en su momento sí, y sí. es bueno que tengan una parte de esa foto. Absolutamente, yo creo que es una buena práctica. Y ahora, a favor, es que está en blanco, que está vestida de blanco, entonces eso ayuda a que esta ramita que estamos hablando no, no, no nos moleste tanto porque finalmente su color tiene mucha presencia en, en torno a todos estos tonos de acá. Sí, sí. Eh, la mayoría de las comunidades de la sierra, que son como cogis, arhuacos, zarzarios, eh, suelen vestir de blanco y con su gorro. Este gorro significa, si no estoy mal, es las montañas. Entonces ah, es, vale. ese, es las montañas para ellos, es ese permiso también que tienen ellos. Entonces uh -huh. ellos lo llevan ahí. Vale, perfecto. Ok, yo creo que más o menos hemos desmenuzado bastante la imagen. ¿Te queda algún apunte o seguimos avanzando? No, yo creo que avancemos. Ok, volvemos a la fauna. Volvemos a la fauna. Volví a tomar, digamos, cuando, cuando elegí, dije, cojamos otra que haya de un poco de fauna, aves, y, y me fui con esta. Como había visto un poco tus, eh, los otros videos, me di cuenta que te ha gustado hablar un poco de composición uh -huh. y muchos temas, y dije, esta foto puede dar para hablar. Esta es una foto interesante. Mm, como nombre, esta está, le puse marismas. Marismas. Sí, eh, nada, esto es un amanecer en un parque en España, Aiguamols okay. de Les Empordá, se llama. Y me había levantado muy temprano, tenía una imagen de una serie de fotos que quería hacer, ya las había visualizado el día anterior. Y esta fue como una ñapa, como un añadido en ese momento. Es como ese juego en contrastes de temperaturas cálidas arriba las frías hacia abajo y, y, y el flamenco como en la mitad junto con la rama las dos sombras las dos reflejos eh, no sé sí creo que está es la imagen sí sí bueno lo voy a marcar acá más o menos por acá podríamos decir que está la división entre los tonos estos tonos cálidos que están aquí los aportando cálidos, y aquí tenemos unos tonos un poco más fríos entonces y ahí ya tenemos un equilibrio interesante para mí. Luego me gusta, personalmente, eh, no hay horizonte. O sea, como tiene que ser una niebla o algo así, que hace que se, que se vea como no hay una referencia visual. Entonces también eso le suma bastante a la imagen. Y, Creo que sí. Y, y, y a mí lo que me gusta es un poco esta comparación o este símil. Porque la rama es como el flamenco y el flamenco es como la rama. Son dos palos así que tienen como la misma posición mirando hacia el mismo lado, son delgados los dos. Entonces, eh, el juego visual a mí me resulta muy atractivo, aparte de la simetría, aparte de los tonos cálidos y fríos, es, es justamente por, por este símil que veo. Eh, Esto podría ser el flamenco, por decirlo de alguna manera. Es como una comparativa, sí, ¿no? Completamente. Y el día anterior, justo el día anterior, cuando había hecho mi recorrido previo, suelo hacer como un recorrido de los lugares antes, mirar esas escenas, mirar eso que tengo en mente. Eh, vi la rama y dije: había, En ese momento había creo que una garza arriba y dije: Ve, con esto se puede jugar. Uh -huh. Pero a las 4 de la tarde no tenía reflejos, digámoslo. Mi idea era como jugar, esperar que llegara un martín pescador, otro tipo de aves y que se posara en, el, en la rama. Y, y fue, fue como esa simetría del momento buscando la composición, y me fui buscándola durante el, durante el, el, el recorrido, digamos, la, del, 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 del lago, hasta que logré encuadrar el, el flamenco con el, con el tronco y su momento perfecto ahí, digámoslo, para lograr tener esos, esos dos reflejos. Vale, perfecto. ¿Ha, ha hablado bastante, por lo menos las fotos que estamos viendo, de eh, amaneceres. Parece que es un horario que, que sueles trabajar bastante, ¿no? Suelo madrugar cuando hago fotografía para, para tomar esos, esas temperaturas. Eh, me agradan mucho los tonos cálidos eh, y los amaneceres, en, digamos, eso, ese momento en que sale el sol y al atardecer, esos son esos momentos en donde uno suele aprovechar esas, esas temperaturas cálidas, esos juegos de sombras. Eh, que, que dan ese contraste en la foto uh -huh. que, y que dan esa textura muchas veces que ayudan a reforzar una imagen. Sí, esa luz suave, ¿cierto también? Así es. Vale. Suelo trabajar también con mucho filtro polarizador también, entonces es como va de la mano conmigo y mi juego de filtros en ED, entonces los suelo llevar siempre conmigo y, y es eso, es, es ese juego a veces que logro en los amaneceres y en los atardeceres. Vale, perfecto. O sea, a mí, bueno, eh, a diferencia de la imagen de aves anterior, que teníamos una sobreacumulación de aves, eh, aquí vemos lo contrario, ¿cierto? Que es lo que hablábamos. A veces tenemos muchos elementos y eso se satura eh, si no lo sabemos uh -huh. ordenar bien. Y a veces tenemos muy poco elemento, eh, pero que la imagen eh, no siempre funciona con poco elemento, porque también puede ser aburrida, puede, puede ser una imagen que no te impacta visualmente. Y aquí nos muestra este doble juego. O sea, tú resuelves una foto con muchos elementos y también tienes la capacidad de resolver una foto con pocos elementos y generar eh, un impacto visual interesante. O mi percepción por lo menos es la que me queda así. Creo que tienes toda la razón. Eh, si hubiera buscado otro encuadre, digamos, solo el flamenco, no hubiera sido una foto de un flamenco con reflejo. Uh -huh. Donde seguramente hubiera habido una línea de visoria en la mitad como para partir la foto. Y ya, no más. Pero esto, Mercho, el tronco le ayuda a dar una, una simetría en cierta forma. Sí, 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 un, un, un equilibrio, nada más que simetría quizás que, que se siento que se equilibrio, sí, sí, simetría, tienes toda la razón, es sí. un equilibrio. Y lo, lo otro que me gusta, como la, la imagen es como muy sutil, me gusta mucho la, la onda que se genera en el, en el agua, que es muy suavecita pero también eh, le siento que le suma un, un puntito más a la, a la imagen, por lo menos a mi sensación, porque podría haber sido el reflejo perfectamente plano, pero en este caso okay. creo que, que le viene bien ese suavecito movimiento en el agua. Pero eso es una cosa ya de gustos personales. Sí, sí, no lo había visto, pero tienes toda la razón, es esa onda que se va alejando un poco, sí, sí, sí. que va creando esa sensación hacia el fondo. Sí, ni que es muy sutil y después se va hacia el final, ya se va de, desapareciendo, pero aún así se mantienen las líneas por este sector todavía. Entonces creo que también va rellenando muy bien el encuadre. Tienes ahora razón, Pablo. Es una buena lectura. Vale. Ok. ¿Vamos avanzando? Dale, por supuesto. Cuéntanos un poco sobre esta imagen. <laughs> Esta imagen esta imagen es en tu tierra. Esto es en Chile. ¿Ah, sí? Esto es en Isla de Pascua. Ok. Suelo viajar bastante. Eh, he tenido la oportunidad de viajar bastante. Entonces, Isla de Pascua era un lugar al que quería ir. Eh, y era un paisaje, digamos que dentro de mi exploración previa que había hecho, todo lo que eran los Moais, todo lo que teníamos, si iba a encontrar una en isla de Pascua. No me esperaba encontrarme este tipo de este tipo de paisaje, digamos. Uh -huh. Entonces fue, fue un paisaje muy bonito en su momento. Esto es un atardecer. Eh, estoy utilizando un filtro polarizador, un filtro ND y un filtro degradado en la parte de arriba para por el cielo. Uh -huh. Correcto. Y tiene una historia muy simpática. Bajo yo generalmente suelo bajar con mi morral. Y, eh, baje ahí al acantilado a tomar la foto Voy bla bla Me hecho mi ubico, la pongo sobre las rocas Y empieza a crecer Un poco la marea okay. Entonces ese era, el juego, ese era Ese juego entre buscar la composición Correcta y levantar El trípode con la cámara Que el agua me pegara, volver a bajar Y esperar a que se alejara un poco para Volver a ponerla y tomar la foto eh, y entre ese juego y juego, digamos, estuve alrededor de unos 20, 30 minutos buscando la, la, la foto. Uh -huh. eh, hice mi cambio de batería, que se me acabó. La dejé aquí, la dejé, pues al lado donde estaba el trípode, todo esto, y, y se me fue la batería. Ahí la perdí. Perdí mi disparador, se me mojó también. El... Entonces tiene esa historia como muy bonita. Y, y fue ese juego de que muchas veces también, digamos, cuando doy talleres de fotografía, lo que le enseño a la gente es, hombre, primero está tu cuidado y el autocuidado de tu equipo y el tuyo. Y uno muchas veces por buscar una foto no se da cuenta que se está poniendo en peligro. Sí. Después el regresar a otra vez al, a, la, a la playa eh, por el borde del acantilado fue complicado porque el agua ya me llegaba un poco hacia el pecho. Uh -huh. Entonces me tocó caminar con mi morral, el trípode encima. Usar el tripo de bastón para, para no tener problemas, que no se me fuera a, a caer la cámara ni a ni mojar todo el equipo. Entonces, digamos que eso es, eso es esta foto. Sí, bueno, es, es un tema importante y a veces quizás se habla poco de, de las complejidades de la fotografía de costa, porque generalmente el fotógrafo, por lo menos el que ya, eh, no sé si profesional es la palabra, pero que ya tiene una dedicación más especial. Es raro que esté haciendo fotos de fuera del mar. O sea, generalmente ya empezamos a buscar y a meternos un poco en el mar y a buscar composiciones un poquito más arriesgadas. Eh, y en esto las mareas cambian y efectivamente eh, en media hora la marea puede cambiar absolutamente y lo que estaba completamente vacío puede estar lleno de agua y hacer todo mucho más complejo. Entonces, aparte de hacer la imagen, hay que estar pendientes de la seguridad del equipo y de tu propia seguridad. Yo tengo una historia no tan, no, no tan simpática como la tuya porque a mí se me fue el trípode con cámara eh, al agua <laughs> en una exposición de cinco minutos me, me, me parece y de repente el trípode se, se... vi que una pata se, se fue hundiendo y de repente todo el equipo al agua. Así que ahí perdí, perdí mi cámara y mi lente porque no por el tema de la arena que se metió no pude recuperar nada. Así que... Me... No, y el agua de mar es... Sí. Mortal para los equipos. Sí, sí. Tengo tengo casos. Llamé a un amigo cuando me pasó esto, que le había pasado lo mismo, pero en agua dulce y él sí pudo recuperar su equipo. Pero el agua salada ya eh, no perdona, a no ser que actuemos demasiado, demasiado rápido para poder solucionar el problema, el tema. Sí, no. Y de hecho, al otro día volví por mi batería y la encontré. Estaba metida ahí dentro de unos, pero no, ya. Ya me dio miedo cargarla y sí. volverla a poner, ya Ajá. decía, ¿puedo, puedo terminar haciendo un corto en la cámara. Sí, absolutamente. Vale, bueno, buenos apuntes sacamos de ahí eh, y sobre la imagen, por lo menos mi, 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 mi percepción. Primero, me acordé con, de un capítulo con Felipe Gómez, eh, fotógrafo chileno, si mal no recuerdo. Que también eh, me mostró algunas fotos de Isla de Pascua en, en estos roqueríos que me sorprendió. Porque, claro, uno está eh, hipnotizado con los, eh, con los Moai. Y solo sí, sí. Moai y el cráter este del volcán, que no me acuerdo cómo se llama. Pero veo pocas fotos de costa. Entonces, uno no se imagina que esta costa también tiene una costa muy interesante de fotografiar Isla de Pascua. Y ahora me lo refuerzas cuando veo esta imagen. Completamente. De hecho. Creo que los cinco días en los que estuve, esta la descubrí el primer día. Y los demás días siempre buscábamos en dónde terminar nuestro atardecer sobre una zona de estas para lograr eh, hacer más fotos. Entonces, y no aparece en las guías, no aparece. Cuando tú buscas Isla de Pascua, sí. no, no, no encuentras los acantilados. Bueno, igual de repente te das cuenta que hay lateros que dicen no baje, peligro. Sí, sí. Pero, <laughs> Pero es una zona muy bonita. Sí, se le ve. Y bueno, eh, a mí me gusta de esta imagen la, la amplitud del paisaje y la, la, la profundidad de infinito, porque al darle eh, tanto protagonismo al cielo, como que la sensación es que esto es, es inmenso a, hacia el fondo y no tiene fin. Eh, y lo que ayuda, a mí por lo menos me ayuda un poco. Eh, son estos elementos que no sé qué son, pero me da la idea que pueden ser barcos o algo así. Son botes. Son sí. botes, sí. Entonces me ayuda un poco a reforzar esta sensación de inmensidad, porque esos botes se ven tan pequeños ahí que, que siento que, que hay un, un tremendo un momento, eh, espacio por recorrer ahí. Eh, uh -huh. Y siento que las líneas que de alguna manera encontraste uh -huh. van, van un poco en esa, en esa dirección, ¿no? Así es. Sí, sí, eso era un poco lo que buscaba, que, que, que fuera un poco la foto hacia, hacia ese infinito. Eh, además, es, es esa temperatura del cielo, Ese naranja que va subiendo un poco, eh, con ese atardecer un poco que tiene unas tonalidades un poco magentas. Sí. Creo que en ese momento se debía al, al filtro que estaba usando. ¿Filtro de eh, resina puede ser? O de, no de cristal, sí, ¿no? Eh, tenía un filtro de cristal. Pero era Lee. Ah, vale. Y los Lee tienen a tener eh, cierta predominancia magenta. Uh -huh. Vale. Eh, que al final no se la cambié porque no se la corregí porque me pareció que, que lograba componer muy bien. Que, que no valía la pena hacerle una corrección de color ahí de temperatura, sino dejar ese, esa predominancia del filtro. Al final me pareció interesante. Sí, te lo comentaba por eso, porque conversamos con un fotógrafo español que es Javier Alonso Torre, por ahí. y eh, sí, sí. Y él, eh, él ocupa filtros de resina o filtros plásticos. No sé si todos hablamos de filtros de resina o todos entendemos, pero digamos que sí, filtro plástico. Eh, justamente por estas dominantes que a veces le da, que le dan un toquecito a la imagen de color que puede ser interesante. Entonces, efectivamente, no siempre eh, hay que corregir las dominantes. A veces las dominantes, como en este caso yo también siento, pueden sumarte un toquecito e interesante. Completamente de acuerdo. Creo que eso también hace parte de esa apropiación del paisaje que uno genera en la foto. Uh -huh. eh, me uno un poco a lo que a, tu, a lo que tú has dicho un poco. Eh, tiendo a ser purista en mis fotografías. Tiendo a buscar mi foto en la cámara. Y después hago un revelado en Lightroom eh, y Photoshop lo utilizo cuando ya procesos de impresión y uh -huh. ya. Pero trato de que mi foto sea lo que estoy viendo en mi cámara y lo que estoy logrando eh, con el equipo que tengo entonces siempre busco eso y, y mi idea no es alterar un poco sino también es eso, esa parte de lo que hace el fotógrafo del paisaje es esa interpretación que tú mismo haces del lugar vale, sí, yo eh, ahí no me voy a meter mucho porque puede ser un tema que da para mucho y yo efectivamente también me, me identifico más con esa mirada pero hay muchos otros que no, pero quizás aprovechando lo que tú dices es un apunte nomás, he escuchado mucho eh, que a veces se, se habla de que el fotógrafo purista lo que busca en realidad es capturar la realidad eh, y en realidad creo, es que reiterativo en realidad, pero bueno. Sí. No, yo siento que por lo menos yo y los que conozco, eh, lo que tratamos de hacer es eh, generar una imagen, una visión de, nuestro, de, de lo que estamos viendo, pero a través de, eh, de lo que podemos hacer a través de cámara o de, de uso de filtros, manejo de luz básicamente. Pero no creo que, se, que busquemos eh, representar la realidad. Eh, porque el efecto sea ya te cambia la realidad, porque si tú eliges un lente, la realidad se cambia porque se comprimen las, las perspectivas o se amplifican las perspectivas. Entonces, yo siento que en realidad eh, eh, buscamos ser creativos también. Pero a través de otros sistemas. Algunos prefieren más el revelado, y me parece perfecto, y otros prefieren a través del eh, de, del uso de filtros, de cristal o cosas así, que también me parece perfecto. O sea, insisto, que, que, que cada uno haga lo que quiera, porque si todos hacemos lo mismo, la fotografía se empobrece. Eh, y es bueno que tengamos muchas miradas y muchas formas de entender las cosas. Eh, creo que lo único que siempre he criticado es que. Eh, lo que no hay que hacer nunca es mentir, por lo menos en mi ética propia. O sea, hacer un, un, un revelado excesivo y tratar de esconder o decir no si yo no he borrado nada y en realidad sí borré cosas. Eh, ahí mentir en fotografía y creo que en cualquier cosa de la vida eh, en general siempre me parece criticable, éticamente criticable. Completamente de acuerdo, Pablo. Creo que estamos sincronizados en esa perspectiva de la fotografía. Sí, para mí también es eso, es, es eso. El ser fotógrafo, digámoslo, cuando lo llama el purista, eh, es un poco eso, es, es el lograr la, la foto desde tu cámara, con, con tu equipo, digamos, con lo que tienes en el momento. Y toda foto es una interpretación, como tú lo dices, es uh -huh. esa interpretación que tú le das a la imagen, al paisaje, y es ese mensaje que quieres transmitir a tus lectores visuales, que llamo yo siempre. Es, es eso que te quieres transmitir, ya sea el paisaje, un, un, no sé, una información o algo más conservacionista, pero es ese mensaje que quieres transmitir en la foto. Y tienes todas razones. es, es no mentirle también al espectador. Eh, me he encontrado con gente que muchas veces llega y me dice: Mira, Rafael, yo quisiera lograr esta foto. Yo le digo: Mira, esa foto la vas a lograr si unes 35 fotos. <laughs> No, no es una sola foto. Uh -huh. Entonces, si lo haces, eh, me parece lo más lógico que lo digas. Esto es, no sé, esto es una vía láctea de una unión de 35 fotos. No es una foto que estés logrando con 30 segundos de exposición, con 18 segundos. Uh -huh. Y ser, ser honesto con las personas. Porque muchas veces la gente llega tratando de buscar algo, de querer lograr esto y de repente se dan cuenta que no lo logran, se frustran. Y es porque no les han contado qué, era, qué es lo que había detrás. Sí, sí, sí. Sí, lo comparto plenamente y yo creo que lo vamos dejando aquí porque, como te digo, ya es un tema que da para otro capítulo y otro programa. No, eso da para largo. Sí, <laughs> sí. Vale, Rafael. ¿Vamos avanzando? Vale. Dale, perfecto. Esto, corrígeme, es barrica, ¿puede ser? Eso es barrica. Okay. Exacto. Cuéntanos un poco. El famoso Barrica. Esta foto está tomada hace un par de años, hace dos años, si no estoy mal, hace un año y medio. Eh, estaba, estaba en España haciendo un curso y, y estudiaba en un lugar que siempre había querido ir. Tenía muy poco tiempo, estaba estudiando en Barcelona y, y quería ir a esta zona. Siempre había conocido. Esto queda en Bilbao, que es la otra parte, que es el sector boyle. Vasco de España y fue como un viaje relámpago de investigación, googler todo esto, cómo puedo lograr todo, llegar pronto. Eh, de estas ventajas que hay en Europa muchas veces, un tren que te lleva en cuatro o cinco horas de un lado al otro. Llegué al otro día, tomó un par de trenes que me llevan hasta Barrica y igual llego yo al sitio y lluvia. Lluvia, lluvia, entonces salgo de la estación del tren y me quedo esperando alrededor de una hora con, con llevaba un poncho impermeable, he descubierto uh -huh. que es lo más práctico a veces en la fotografía es el poncho y no tanto pantalón y chaqueta impermeable, sí. que puedes cubrir tu morral de una vez y, y ya, y me fui caminando al lugar y, y creo que me quedé bajo el poncho alrededor de uh, otra hora y media, esperando que escampara un poco. Y, y al final decidí, dijo, no, igual, bajo y, y miro. Y creo que logré ahí buscar la foto que estaba buscando. Claro, no tengo un atardecer atrás, eh, pero creo que la misma neblina, estaba nublado todo el tiempo, había una neblina muy fuerte, una bruma, y logra componer un poco esa foto, esa, esa perspectiva hacia el fondo que se va, que se pierde en la inmensidad. Sí. Y el los verdes. Es... Me parece que ahí se logró una, una composición interesante entre esas dos tonalidades. Ahí estoy usando, creo que, un filtro polarizador, un ND de unos tres, unos cuatro pasos uh -huh. y un degradado en la parte de atrás para compensar porque la bruma era muy fuerte. Correcto. Era un blanco muy, muy, muy espeso. Sí, y una dominante cálida, ¿cierto? Le dejo una ley de dominante cálida a la imagen. Claro, al, al ponerle el filtro inmediatamente se ve que hay, Mercho, hay un sol atrás que no, que no lo logra que no logra salir, uh -huh. pero ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Sí, mira a ver esta, esta playa yo dije al tiro barrica al, he dicho no sé cuántas veces al tiro y el tiro es una es una expresión muy chilena. Eh, enseguida eh, trato de ser lo más global con el lenguaje porque no ve mucha gente de España y otras partes también que no a veces no entiende. Eh, pero esta playa sí es más o menos conocida y fotografiada o sea, es un lugar más o menos recurrente a través de la fotografía me parece que, que Isabel Díez eh, que es una fotógrafa española que yo admiro muchísimo fue uh -huh. una de las primeras personas que, que visualizó este lugar pero desde entonces ha ido mucha gente y efectivamente eh, estas líneas que están acá marcadas que prácticamente pareciera que alguien las puso ahí para, para hacerte las composiciones porque... Yo me imagino que te, que te simplifican bastante la de componer acá esto, ¿no? Sí. Igual, no fue tan fácil buscar el lugar, ¿no? Eh, digamos que el agua, siempre, siempre estaba fuerte la corriente, sí, claro, era la corriente sí, sí. que iba, venía. Eh, en su momento, creo que llevaba unas sandalias en mi mural, amarradas en un mosquetón, me pongo mis sandalias para no mojar las botas y voy buscando. Y, y al final, creo que me centré en, la, en, esta, en esta roca que vemos que, que, que va, que marca todo el centro. Sí, sí, está acá. Eh, puse, puse mi trípode en el, en el medio y, y lo logré. Eh, me encontré con otro chico, con otro español que estaba ahí tomando fotos. Y, y cuando él me ve ahí, dice: Uf, no lo había visto. <laughs> y él ya llevaba por lo menos una hora más ahí. Eh, estaba un poco más hacia el fondo. Y sí, es que es, creo que Barrica son de esos sitios en los que marca y uno siempre dice quiero ir. Sí, sí. Y era un sitio de esos que siempre había querido ir. Sí, sí. Eh, creo que yo lo conocí con fotos de José Benito. Okay. Eh, eh, en, alguna, en alguna exposición de él, algo, algo que él mostró alguna vez, creo que lo conocí en unas fotos de él. Y si no estoy mal, en algún otro español. Y, y desde entonces siempre era uno de esos lugares que había querido ir. Y creo que por eso la elegí, porque para mí marca un sitio interesante. Uh -huh. Es de esos sitios que, que te marcan y que quieres ir. Igual, a pesar de ser fotografiado muchas veces, es un lugar que cada foto siempre es diferente. Sí, sí, yo te iba a marcar eso, de que, claro, generalmente esta foto es con atardecer, eh, son de colores muy impactantes normalmente, pero en este caso no es así y sentía o siento yo que sea, eso te juega un poco a favor, porque la imagen ya viene a ser un poco distinta a lo que se viene viendo. Eh, y eso así es. me hace que sea llamativa. Y le das mucho, a diferencia que esa de la foto que habíamos recién de Isla de Pascua, eh, que el cielo sí, sí. era prácticamente la mitad de la foto. Aquí ya juegas con darle un, una proporción muy pequeñita eh, porque no tiene mucho más que aportar tampoco, ¿cierto? Es una, una neblina sin, sin definición y, y, le uh -huh. da, y eso ayuda a que, que todo este primer plano, que es muy, muy potente, eh, gane mucha presencia en la imagen, ¿no? Así es. Igual creo que algo que siempre he dicho es que el mal clima no es un obstáculo muchas veces. La cosa es cómo, cómo aprendes a jugar con él. Uh -huh. cómo, ¿Cómo le das la vuelta para, para que juegue hacia tu favor? Sí. Y, y fue eso, sí. Ahí un horizonte más alto no hubiera valido la pena, porque pues era, hubiera sido un tono muy me hecho un, un pedazo perdido un poco de la foto. Uh -huh. Y. y y sí, es como tú lo dices, creo que las líneas dan hacia, hacia la parte, hacia, hacia el firmamento. Sí, y bueno, con, con esta referencia que me parece que es muy irrelevante. O sea, como que las líneas llegan un poco allá y, y, y es tu, este es tu okay. ancla, digamos, para después recorrer todo el lugar. Completamente de acuerdo. Además fue simpática porque fue, tomé foto y, y limpié porque claro, se me mojaba todo el tiempo los filtros. Se fue la cámara, perdón, se fue la cámara de nuevo Rafael. Vuelvo ahí. Dale, dale. Disculpa, se me va como cada 30 minutos. No hay problema. Decía entonces el, que hay que limpiar un poco los filtros por el tema de, de, de la humedad, ¿cierto? Así es. Pero, pero igual ayuda. Digamos que, a diferencia de la otra, eh, hoy en día tengo otro tipo de filtros que es mucho más fácil. Generan solo, no, son antirrepelentes de estos uh -huh. que repelen un poco. Entonces se crea y solo le pasas algo y ya inmediatamente cae. Perfecto. Que te... Ah, respecto a lo que tú dijiste del mal clima, que yo siempre hay una frase que ocupo cuando hago taller o qué sé yo, o cuando converso con gente, que para mí no hay, no hay peor clima que el mejor clima. Completamente. O sea, un día soleado, sí. con ninguna nube en el horizonte, creo que es para dejar la cámara en la casa y, y sacar el traje de baño para, para ir a disfrutar la costa, porque para hacer fotos eh, generalmente no yo por lo menos trato de no, no ocupar mucho pero cuando hay tormentas soy el primero ahí con el trípode esperando a, a que pase algo completamente de acuerdo, exacto eh, hay que buscar el momento ideal eh, la temperatura, el tono la inclinación del sol en qué momento te da las sombras y muchas veces no es cuando tienes un sol y un cielo azul bonito mm. sin nubes es en ese momento en que tienes viento que tienes movimiento y que el agua, digamos, cuando haces largas exposiciones, un día soleado no es el ideal. Es un día con un poco de, de, de no sé, de neblina, de mal clima, que haya una nube en el medio que te, que te dé esa fuerza en la foto. Sí, sí también es cierto que con el tiempo, yo por lo menos he ido también, eh, antes reforzaba mucho esta idea de que amanecer y atardecer y mediodía no era para hacer fotos. Hoy día lo que digo es que atardecer y amanecer son espectaculares pero sí. se puede hacer fotos a cualquier hora del día, pero hay que saber qué hacer. O sea, quizás el mediodía ya no es para hacer paisaje amplio, pero se puede hacer extracciones de paisaje, detalle, uno puede ir jugando. ¿no? Siempre uno puede encontrarle una vuelta de tuerca a las cosas. Completamente de acuerdo. Vale, Rafael. Seguimos avanzando, ¿te parece? Listo. Vale, hagámosle. ok Cuéntanos un poco el vale. tema. Este es otro amanecer. Esto es un amanecer más blanco. De hecho, el título de esta foto se llama frío amanecer. Uh -huh. Esto es en, en España también, en un sitio que se llama Lloret del Mar. Okay. Que es muy visitado por fotógrafos también. Y, eh, estaba ahí, digamos que el día anterior había hecho un recorrido como mirando las zonas. Casi siempre cuando voy a un recorrido, voy con mi celular, hago unas tomas. Y, y por la noche me siento a mirar qué lugar es el que me gustaría. Y, y nada, me levanté, nos levantamos muy temprano. Estaba con un fotógrafo argentino, amigo mío. Eh, nos levantamos muy temprano, salimos cuatro y media buscando los lugares que queríamos. Y, y no tuvimos el amanecer con el sol, que debería haber salido allá atrás porque estaba haciendo un mal clima. Pero estos tonos azules, estos tonos verdes fríos, eh, ayudaron mucho en la foto. Y al final, cuando me di cuenta, este, esta par de garcitas de, 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 de aves atrás eh, ayudaron un poco a componer esa imagen atrás. Y, y es muy bonito, digamos, ahí tengo, ahí estuve alrededor de unas dos, tres horas y, y tengo ese cambio de tonalidades que se da, el agua después va cambiando, va saliendo el sol y ya no tenemos esos verdes azules, sino que de repente es un tono más cálido y se va transformando hasta el momento que a las 5 o 7 de la mañana vas a tener que es transparente toda, y cambia, y cambia todo ese juego de tonalidades. Eh, es una foto interesante, es un muy buen viaje, es un buen sitio, y es eso, es esa preexploración previa que tienes que hacer de los lugares para lograr componer un sitio que, que sea diferente, pero que al mismo tiempo llame la atención. Sí, absolutamente. el Bueno, a mí me gusta la dominante fría que, que tiene la imagen. Eh, y este, digamos, esta, este fragmento de color que, que creo que le da también un, un toque muy especial, ese como Verde, más verdoso, sí. lo hace muy interesante. Uh -huh. Y de ahí, Completamente. de ahí lo que yo veo prácticamente es un, es un triángulo, ¿no? O sea, es un. Sí, sí. Me, me fui demasiado arriba. Es prácticamente eso, eso. Esta es un poco la base y ese es más o menos la, el recorrido visual y la composición que, que me parece que, que funciona bastante bien en, en este caso. No sé si, si lo, lo ves así. Así es. Eso era lo que, como mucho a nivel compositivo, eso era como un poco lo que quería. Y la lección de esta foto fue un poco también con eso. empecé a jugar un poco con, con esas tonalidades, ese, ese verde de barrica. Eh, esos, esos otros que como has visto antes, esos nuevos como cálidos, esas diferentes temperaturas, y venir a esto, es como, como jugar un poco con esas diferentes temperaturas. Vale, perfecto. Y también ya lo marcaste, pero creo que, que el toquecito aquí de, la, de las aves le da, le da un toque de vida a la, ima, a la imagen que la hace interesante. Y además, eh, todos sabemos que jugar con estas este doble juego de largas exposiciones, pero a la vez objetos congelados, también se vuelve llamativo, porque en el fondo el agua se está moviendo con una larga exposición. Sí, exacto. Dos segundos, cinco segundos, lo que haya sido. Sí, esta no es mucha, pero, pero igual las, las, las aves se quedaron quietas. Claro, eso es lo que voy. Yo, ayudó. Eso es lo que voy, creo que, creo que le da un valor importante a la imagen, porque aparte de la escala, o sea, de dimensionar un poco el tamaño del paisaje, eh, le da este juego entre lo quieto y lo, y lo estático que, que no siempre se da. A veces se consigue, pero, pero el riesgo de hacer una exposición lenta y de que las aves se muevan en eso siempre es muy alto. Completamente de acuerdo, sí. Así digamos que esa era un poco la intención que buscaba. Perfecto, Rafael. Dale, Pablo. Y me parece que esta es la última imagen, ¿no? Esta es la última imagen. Y ya, ya, ya me imagino dónde está hecha. Exacto, sí, volvemos un poco al mismo sitio. Igual, digamos que mi elección con esta foto fue un poco como mostrar esos, esos cambios de, de temperatura, lo que te había dicho antes entre las diferentes fotos y terminar con esta. Y terminé con esta por alguna frase que tú decías ahorita. Es como... Cualquier momento toca buscar cómo explotarlo y cómo buscarlo. Eh, claro, los amaneceres, los atardeceres son momentos eh, importantes, digamos, en donde tienes. Esta foto está tomada un mediodía, uh -huh. en donde no voy a tener un paisaje muy grande, pero sí puedo buscar abstracciones de, de mi paisaje, del lugar en donde estoy. Y creo que está hecha con un 2405 sobre 70 milímetros y es como. Es esa abstracción del paisaje en donde logras mostrar un, ese, ese micro paisaje que llamo yo a veces, ese paisaje abstracto, eh, que igual también lleva un mensaje y lleva, te, te lleva a un lugar a cualquier hora del día. Sí, perfecto. A mí, bueno, yo soy mucho más de hoy en día, antes no, pero hoy en día soy más de, de plano cerrado. Y esta imagen, particularmente, me gusta bastante por, por eso. Pero lo interesante es ver el, la imagen que vimos hace un rato, ¿cierto? De, de este paisaje amplio y cómo Exacto. en el mismo lugar podemos resolver cosas distintas. Eh, yo creo que lo, lo que animo hoy en día a la gente es que eh, hagamos las dos o sea, seamos capaces de, de jugar con el espacio amplio, pero una vez que tenemos el espacio amplio, digamos, okay, vamos buscando ahora detalles más cerrados, y seguramente en la casa uno va a tener preferencia, me gusta más esta, me gusta más esta, pero por último ya tenemos una alternativa, no tenemos una sola foto, sino que tenemos tres o cuatro variantes que van enriqueciendo un poco nuestra mirada, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Por eso me daba risa ahorita cuando hablabas eso de, de buscar, de... Es el momento en donde debemos buscar otro tipo de escena. Y es eso, es cómo juegas tú con tu, con tu escenario, con tu, con tu paisaje natural para buscar y abstraer esos lugares que vas a tener. Esta foto a mí me gusta mucho, es una foto a mí me marca, me, me da, de hecho me, me, creo que me, me da más sensación del lugar que, que las otras a veces. Sí, yo siento que... La otra es muy contemplativa, estoy mirando el paisaje, pero esta siento que te mete un poquito más en, en, en el lugar. Ya te cierra el encuadre y, y te obliga mucho también a mirar más detalle. Porque en uh -huh. la foto amplia, por decir algo, eh, veíamos estos tonos rojos, pero ya este tono verde amarillento que está acá no se aprecia. Pero aquí ya empezamos a ver detalles, veo textura en la roca. No sé, esto es roca, ¿cierto? Eso es roca. Entonces empiezo a ver la textura en las rocas, empiezo a ver muchos más detalles, entonces me parece que, que, que se complementan. Tampoco es que, uh -huh. o sea, si yo quiero mostrar el lugar, esta foto quizás no me va a servir tanto. Para, para un turista, uh -huh. por decir algo, yo le muestro esta imagen y va a decir, vale, ¿y esto qué es? No, no entiendo mucho. Entonces la foto amplia te va a servir un poco más para darle contexto de que esto está en medio de la selva, de qué sé yo, o sea, te da una una referencia visual y esta ya es una visión un poco más de artista o una, una propuesta más personal de cómo yo voy viendo el, el paisaje y lo que quiero y busca quizás transmitir una sensación mucho más personal no sé si compartes conmigo completamente era eso y digamos que por eso la dejé cuando cuando me dijiste la selección la dejé como al final como para me presiona bonita foto para cerrar como para mostrar ese cambio de paisajes amplios que veníamos mostrando a, a cerrar con esto. Vale, perfecto. Yo solo marcar. Eh, ya como para ir haciendo el, el, el cierre del capítulo es que eh, tampoco significa que nosotros vamos a cerrar el plano y con eso tenemos una foto asegurada. O sea, hay que seguir cuidando la composición y aquí hay un orden que sigue habiendo que básicamente son todas estas como pequeñas cascadas que nos están llevando a este punto principal, que es como el punto de confluencia del agua. O sea, todo está llegando acá. Entonces hay un recorrido visual claro, las cascadas no están cortadas en la orilla, que la gente que, que me sigue sabe que eso yo lo cuido mucho. Eh, entonces eh, eso hace que la imagen no solamente sea atractiva porque muestra las cosas de manera distinta, sino que porque también tiene un orden visual que hace que la imagen sea fácil de leer. Completamente de acuerdo, además la lees un poco creo que de, 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 de adelante, de atrás hacia adelante y, y el agua sale y sale por los tonos rojos, entonces te lleva hacia las plantas otra vez. Sí, yo, bueno, esta imagen me entusiasma más todavía de, de quizás conocer algún, en algún minuto <laughs> este lugar porque yo solamente me imaginé eh, hacer de repente un detalle de, de esta abstracción de color entre el blanco, el verde y el rojo desde arriba, ¿sí? Eh, y hacer solamente un acercamiento un, a ver qué sale. Eh, yo ando mucho en esta exploración y más, más hacia lo pictórico, lo abstracto, y, 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 y se me hace que algo interesante sale de ahí. Pues para darte un poco más de sensación del lugar, te cuento que estas plantas no solo las encuentras en tonalidades rojas, sino también verdes. Vale. Entonces hay partes del. No, no, no metí otra del mismo lugar como para no. Eh, marcar mucho el uh -huh. sitio, pero, pero vas a ver que el paisaje te cambia eh, de un kilómetro a otro ok, y, y vas a tener unos contrastes muy bonitos muchas veces y sí, posiblemente uno puede tener rojos y verdes de las dos plantas en algunos lugares vale, voy a ir anotándolo como una de las posibilidades de viajar vale. ahora en algún minuto de mi vida, sobre todo cuando salgamos de este, de este confinamiento confinamiento Vale, Rafael. Por supuesto, invitados cuando quieran venir. Perfecto. Ok, Rafael. Entonces, ya cerrando un poco el capítulo, antes de darte los agradecimientos, te quiero dejar unos minutos de libre disposición para que le cuentes a la gente dónde puede ver tu trabajo, sobre tus talleres y sobre cualquier cosa que, que les quieras comentar. Hombre, Pablo, no, muchas gracias por la invitación a ti. Eh, realmente... Es enriquecedor el tener también la perspectiva de otro fotógrafo de naturaleza con las fotos, cuando uno habla de la composición, de toda la, la, la historia de las fotos, eh, ayuda a reforzar tanto para uno como para quien lo vea. Y muchas gracias por la invitación. Creo que el, lo de las 10 fotos y el análisis es, es algo que vale la pena rescatar. Vale, Rafael. Y Cuéntame. por otro lado, pues nada, con todo este tema del confinamiento, pues creo que me he visto un poco en la he cambiado y reformado los talleres que siempre he venido dando ahorita estoy dando talleres de fotografía y naturaleza de forma virtual eh, y los invito, están en mi página eh, www.rafaelse.com eh, ahí pueden encontrar también parte de mi trabajo lo que vengo haciendo, mis proyectos de fotografía eh, muchos relacionados entre fotografía y naturaleza fotografía participativa y eh, un poco con la historia también muchas veces entonces, invitados a que, a, que, a que le den una exploración a la página. Y cualquier cosa, también estoy en Instagram o en Facebook. Me encuentran un poco por mi nombre. Ahí está. Vale, en todo caso, siempre dejamos en la descripción del capítulo. Eh, aquí abajo la gente va a poder encontrar los links a tus redes sociales y a tu página web. Así que ahí van a poder conocer un poco más sobre tu mirada. Y si alguien tiene pensado ir a Colombia, eh, después de que salgamos del confinamiento y todo, eh, seguramente con Rafael pueden encontrar una buena oportunidad de, de, de conocer. Eh, su país. Por supuesto. Bienvenidos aquí para, para explorar y conocer. Vale, Rafael, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu mirada de Colombia, que no estaba faltando. Tenemos otros países pendientes, pero por lo menos ya vamos acotando un poco la, la, las deudas que tenemos. Así que espero que lo hayas pasado bien y, y bueno, seguro, seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias a ti, Pablo. Como te decía, una, una mirada enriquecedora a todo, todo el tema. Vale, pues te dejo un abrazo gigante y a la gente le recuerdo que eh, extendemos el ciclo, es decir, no paramos hoy día, sino que a partir de mañana lunes seguimos con nuevas entrevistas. No sé todavía cuántas entrevistas, pero por lo menos cuatro eh, vamos a tener. Así que ojalá logremos llegar hasta el próximo domingo. Así que mantengas atento a paisajeintimo.com, a nuestro canal de YouTube. Y ayúdennos eh, compartiendo este material que estoy convencido que es muy valioso y que nos puede servir tanto a los fotógrafos que estamos partiendo como a la gente que ya llevamos cierto recorrido para ir enriqueciendo nuestras miradas y conociendo una mirada más eh, latinoamericana de nuestra forma de entender la fotografía. Así que nos vemos mañana a las 8 de la tarde. Que tengan buena semana. Saludos a todos. Chao, chao.